Perro, ¿cuál es su vuelta con Barrancabermeja? Vamos a hablar claro. Me quiere Vamos matar a hablar claro. Bermeja. Pero, ¿usted ha ido a Barrancabermeja? No. No, pues yo lo que... Pero es que no he visto fotos en redes, marica. No, usted no ha visto nunca... Usted nunca ha visto la refinería, el Cristo petrolero. Es una teoría. Eso lo inventó el gobierno, marica. Es una teoría, sí. Es una teoría de que Bucaramanga, Barrancabermeja existe. Pero en Barrancabermeja me quieren matar, marica. Es que ustedes pasan. Me mandaron una... A papá Isel, que es de allá, le dijeron que dígale al muchacho que no se aparezca por acá en Barrancabermeja. Créalas. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Es que no. Marica se metió muy de lleno con el bullying. No. Yo subí un TikTok y se riega muy fácil. Donde me preguntaron, ¿Juancho, Barrancabermeja existe? Y yo dije, sí, como no, nosotros súper alegres de que Barrancabermeja existe. Ya gracias a Dios en 2 días vaya al internet. Y el viernes, primer capítulo de Sábado Felices a color. Y que yo subí eso a TikTok. Ponle tú, lo subí en noviembre del año pasado. Este año, como en marzo, una página, un portal de noticias de Barrancabermeja al día. TikToker habla de Barrancabermeja con despectivas palabras. Y después el viejo de Barrancabermeja. ¡Ah, qué secreta! Y los pelados. Como que me decís, pero si es verdad, si aquí no hay una verga y tal. Listo, hasta ahí quedó. Me mandaron la crisis y yo como que vi la publicación y cogí desde Facebook. Yo la compartí y puse. ¡Malparida! Compartí el post de las personas del noticiero y dije, mis más sinceras disculpas con Barrancabermeja. No fue mi intención de verdad pues ofenderlo, que quede constancia de que la disculpa la hago hoy. Puse la fecha, cuando les llegue en 3 meses van a poder. Uy, mal padre. A mí la gente cagó la risa. Y después, ¿por qué pasó? Porque al papá y se le escribieron que no venga por acá, que tal, que le hacemos el daño y tal. Yo vi sobra, pero de acá se puso densa. Marica. Se prendieron, pero. Es que no, y la gente de Barranca es. Se ofende. O sea, son bravos. O sea, que yo empecé a hacer videos en YouTube pidiendo para arrancarme. Es que eso había escuchado, que tú comenzaste en Barranca. Sí, de hecho la voz... Tú llevaste la primera cámara a Barranca, hermano. La puedo paisar nada, porque yo vivía allá, y pues solamente yo vivía acá, entonces me decían, el paisa, la vuelta, entonces ahí se nació el paisa. Yo sigo viendo a Barranca, me da capa y espada, papi, si tienen algún problema, vamos a dejarlos.